Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Todo la Parrilla. Comenzando, como siempre, el programa. Les adelanto que hoy nos va a estar acompañando el ingeniero agrónomo Rodrigo Artagabeitia, director de la empresa Verdem, que está cumpliendo 20 años, una empresa que ha sido parte del negocio ganadero durante estas últimas dos décadas, que también ha tenido una participación muy importante en el desarrollo del Chaco. Ha sido el medio de llegada para muchos inversores extranjeros, sobre todo uruguayos. Ya vamos a estar conversando con el ingeniero Rodrigo Artagabeitia aquí en Toda la Parrilla. Bueno, recién lo habíamos anunciado, vamos a recibir en este momento al ingeniero Rodrigo Artagabeitia, director de Everdem. La empresa está cumpliendo 20 años y además de ser una nota muy especial, porque es una nota a un compatriota, un uruguayo, es una nota que, bueno, vamos a hablar de Paraguay, de su pasión por Paraguay, de lo que ha sido el desarrollo de la empresa, del momento actual de la producción en el país y de las perspectivas. Pero me parece interesante, Rodrigo, primero que nada agradecerte estos minutos que nos estés acompañando aquí en Toda la Parrilla, hablar un poco de cómo se da este interés por Paraguay. Everdem cumple 20 años. ¿Cómo se llega a esto? ¿Por qué Paraguay? Gracias por acompañarnos en el programa. Bueno, gracias por invitarme, que es muy importante y muy un placer estar contigo, que ya sos un periodista de casi tantos años como nosotros en Everdem. La verdad que como todo surge en la vida, las cosas se van dando, no son estudiadas ni son pensadas, pero se van dando debido a factores. Y principalmente el factor llamador y que nos hizo venir a Paraguay fue lo que vimos y lo que seguimos diciendo hoy todavía. Un país donde vimos que tenía condiciones extraordinarias desde el punto de vista de suelos, condiciones extraordinarias desde el punto de vista de clima y donde la producción agropecuaria, que es lo que nos gusta y es lo que nos mueve, porque los que somos pasionales, como tú que sos pasional, los que somos pasionales nos mueven la pasión y ese fue para mí el factor determinante para mirar y después analizar y terminar aterrizando en Paraguay. Quiero hacer una mención, Rodrigo. Allá en el año 99, 2000, cuando comenzaba con la actividad periodística en Uruguay, me invitás a una reunión en Punta del Este y me ofreces comenzar a trabajar aquí en Paraguay o comenzar a idear por lo menos algún proyecto de comunicación. En aquel momento, bueno, las condiciones no sé, no estaban porque estaba empezando la actividad periodística, tenía a mi primer hijo recién nacido y no se dio. Después el tiempo quiso de que se diera la oportunidad de llegar aquí a Paraguay, pero fuiste la primera persona. Y me quedó algo grabado que creo que es sumamente interesante traerlo aquí a la entrevista y es la pasión que transmitís con respecto a lo que es Paraguay y al potencial ese que tiene el país. Bueno, yo creo que yo lo que vi en vos el día que te llamé también es lo mismo. Vos sos un pasional de lo que haces y lo demostrás permanentemente. Y vi que también dentro de los rubros donde había mucho por hacer, era el rubro periodístico, por eso fue que hablamos en aquel momento. Y bueno, indudablemente no me equivoqué, estaba un poco adelantado, llegaste unos años después a aterrizar. Unos años después. Pero la pasión es determinante en la vida. Si no tenés pasión, la pasión voltea, tira paredes, voltea barreras, levanta barreras y hace que uno salga adelante o pueda hacer cosas que de otra forma no haría. Entonces, indudablemente que venir a Paraguay fue un desafío familiar, fue un desafío personal, fue un desafío profesional, pero por otro lado, una plenitud de satisfacciones que bueno, son los que me llevan hoy a llegar a los 20 años y a festejar. Hablemos un poco de cómo se ha dado todo ese proceso. Incursionaron aquí en el país y fueron los pioneros en lo que hoy es algo que ya está impuesto, aceptado en el mercado, y es la referencia que es la venta virtual de ganado. O sea, las primeras pantallas las comenzaron a realizar ustedes aquí en Paraguay. La realidad, Martín, es que yo aterrizo en Paraguay con un proyecto, con un fondo de inversión para comprar tierra y para desarrollar y para producir en el Chaco paraguayo. Estaba muy vinculado con los menonitas, había hecho un estudio, un proyecto de inversión y aterrizo por eso. Cuando me encuentro mi primera oportunidad de comprar animales, me encontré con las dificultades que había en Paraguay para comprar animales. Problemas de comunicación, de descomunicación. Llegaba a estancias que no te esperaban, que los animales eran otros, que en fin, y las distancias, los tiempos son otros. Entonces dije, me supuse en ese momento que realmente un evento como este, un modelo de remate como este, iba a ser un cambio brutal. Y realmente lo fue. Hay una sola cosa que no evalué. Venía de Uruguay, acostumbrado a otra idiosincrasia, a otras costumbres, donde tenemos locales de feria y remates en cada pueblito del interior. Es la tradición, la cultura del remate. En Paraguay no existía la cultura del remate como tenemos en Uruguay.
y eso es lo que ha generado esa diferencia en cuanto a lo que fue la explosión en Uruguay, que en poco tiempo el 80% de los ganados se venden por pantalla, a Paraguay, 20 años después, todavía sigue siendo muy bajo el porcentaje respecto al potencial. Ha crecido enormemente, pero respecto al potencial todavía podemos crecer 5, 6, 7 veces más lo que se vende por pantalla en Paraguay. Así que no fue una mala idea, fue una muy buena idea, de hecho está muy instaurada y viene creciendo, pero los tiempos han sido otros. Con respecto a lo que fue ese comienzo, tú recién decías, un fondo de tierras, la empresa ha sido un medio que le ha facilitado a mucho extranjero invertir, y sobre todo en el Chaco, y bueno, y ahí naturalmente por el vínculo se dio una llegada muy importante de uruguayos comprando tierras. ¿Cómo fue ese proceso, Rodríguez? Sí, primero aclarar porque capaz que me expresé mal, fue un proyecto de inversión, fue un inversor que me apoyó el proyecto y desarrollamos acá. Cuando hay convencimiento, cuando hay oportunidades, cuando hay convencimiento, cuando tú lo que palpás, lo que sentís, lo que vivís, lo podés transmitir con vehemencia como fue en ese momento, lo que lográs del otro lado es atracción. Entonces, acá lo que logramos fue entender cómo funcionaba el Paraguay, cómo funcionaba la ganadería, cómo funcionaba el Chaco y transmitir eso para afuera. Eso generó que vinieran inversores de afuera a orejear de alguna manera la situación de acá. Por supuesto, para venir a Paraguay o venís a vivir como venimos nosotros o te relacionás a través de alguien que te ayude a poder llegar a tu objetivo, que era en ese caso invertir. Entonces, a través de eso, muchas personas llegaron. Primero lo hice, como voy a decir yo siempre, artesanalmente, asesorando gente y apoyando. Después me di cuenta que para asesorar bien a un inversor extranjero a comprar tierra y a producir en Paraguay, hay que hacer un trabajo muy profesional, hay que ser muy minucioso, hay que trabajar fuerte, hay que estar seguro en las cosas que uno hace. Por lo tanto, el trabajo y la dedicación y el equipo que tuvimos que poner para eso fue importante. Así que resolví un día profesionalizarlo, incorporándole a Everdem, lo que era Estudio 3000 en su origen, remate por pantalla. A partir de ahí pusimos la unidad inmobiliaria que era para atraer esos inversores para producir, para comprar tierra en el Chaco. No hay una cifra oficial, pero se habla aproximadamente de 1 millón de hectáreas aproximadamente hoy, propiedad de uruguayos en el Chaco. Se habla de 1 millón, se habla de 2 millones, la verdad que son unas cuantas, son muchas, y lo interesante y lo lindo es la gente que ha venido, que está produciendo, y que está produciendo bien, y que está creciendo la participación de uruguayos en la producción agropecuaria, que es lo para mí lo interesante, el aporte. Como claro, ¿cómo manejan esa relación con el inversor, que en muchos casos, bueno, está a una distancia, que si bien Uruguay está relativamente accesible para el uruguayo llegar a Paraguay, pero ¿cómo trabaja Everdem ese vínculo con el inversor, el desarrollo de la producción, el seguimiento de la empresa a la hora de realizar una inversión de estas características? Mira, lo que hemos tenido que desarrollar es una empresa al servicio del cliente, en donde de cierta forma lo que somos una pata del cliente acá, que en definitiva casi que lo sustituimos al cliente, por decirlo así. Es decir, hemos desarrollado todos los servicios necesarios para que un inversor pueda participar desde el exterior, invertir en Paraguay sin ni siquiera venir si fuera necesario. Tenemos el know-how, tenemos el conocimiento, todo, y además desarrollamos a partir de la unidad de tierras, también vinculado a esto, porque muchos inversores acompañaban la idea, te veían pasional y decían, che, yo quiero ir, me gustaría ser parte de ese proyecto Paraguay, ahora yo no puedo ir, o no quiero ir, o no puedo ir, pero sí tengo el capital y me gustaría, ustedes me ayudan en eso. A partir de ahí surge la tercera unidad de negocio, que es el Departamento de Gestión y Producción, que es, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para ayudar a este inversor a que compró tierra o a que compre tierra y a partir de ahí a que lo haga productivo? Porque no solo comprar tierra. Una cosa es tener tierra, otra cosa es tener una empresa agropecuaria, otra cosa es tener un factor de producción. Entonces, para eso surgió la unidad de gestión y producción, que es la que ha venido, como todo, en diferentes años, crece una y es la que ha venido creciendo más porque comenzó desarrollando una propiedad, comenzó explotando dos, hemos desarrollado una metodología de trabajo que funciona muy bien y gracias a eso hoy hemos crecido mucho. Ahora en un ratito lo vamos a ver y lo vamos a mostrar. Hay un manual incluso donde se plantea un estándar para seguir y realizar todo el tema de la gestión de los establecimientos. Rodrigo, esa llegada se dio allá por el 2004, 2005, fue de alguna manera 2007, acompañado esto por los precios internacionales que eran muy favorables, fue, digamos, el pico de la llegada de inversores
extranjeros. Absolutamente. Se dio una situación, se dio un desbarajuste de precios primero inicialmente. Los precios internacionales de los commodities subieron una barbaridad. Los precios de la tierra en Uruguay estaban bajos, todo bajo. Sí. Viene mucho argentino, mucho extranjero. Uruguay sube mucho el precio de la tierra. Mucha gente vende su tierra. Y otros que no vendieron tierra, que tenían capital, aprovechan la oportunidad para venir acá. Empezaron a conocer algo que no conocían, Paraguay no lo conocían mucho, empezaron a ver que era posible y todavía los valores de la tierra eran muy bajos. Por lo tanto, eso permitió que con relativamente poco capital, mucha gente pudiera participar de la compra de la tierra en aquel momento. Claro, hoy, luego de 7 años, la soja nuevamente está a más de $500 en Chicago. Hay un escenario positivo para los commodities. ¿Podríamos tener una realidad similar a la que se dio en ese momento? ¿Podría existir nuevamente una ola de inversores que lleguen a Paraguay? Tomando en cuenta que el país no es el mismo, porque evolucionó enormemente del año 2007 al 2021, por supuesto que sí. Yo creo que atrás de la soja hay un mundo que está mirando la producción. Hoy hay factores como las tasas de interés en Estados Unidos, como un montón de cosas donde la plata está más disponible para el factor producción. Entonces, no tengo ninguna duda que esta movida del precio de la soja, además relacionada a esto, ¿cuándo fue que bajó la tierra en Paraguay y en el mundo, en Uruguay, en Argentina, en la región? Cuando cayó la soja. Cayó el precio de la soja, cayó el precio de los campos en la región y se estabilizó. Y acá estamos estabilizados hoy, con pocas operaciones pocas también, operaciones. Pero eso por otro factor. Pero para mí va a acompañar con el precio de la soja seguramente una segunda ola de gente que va a venir a invertir. ¿Y por qué hay pocas operaciones en este momento? Yo entiendo que Paraguay tiene aún mucha tierra y necesita capital, aporte de capital, ingreso de capital para poder invertir y desarrollar todo lo que hay que desarrollar. Son muchos miles de millones de dólares que se necesitan para poder desarrollar todo el potencial que hay, sumado a infraestructura, carretera, sumado a todo eso. Entonces, paralelamente tenemos el famoso grado de inversor, que Paraguay viene creciendo y mejorando y haciendo buena letra para que en poco tiempo puedan venir los fondos de inversión a invertir, que va a ser el gran cambio, que es lo que pasó en Uruguay. En Uruguay, gran parte de la revolución son los fondos de inversión. Entonces, hoy, si querés, todavía estamos un poco atados a manos porque falta falta tener el grado de inversor y falta más capital para que venga, capital para trabajar, a producir, y ayudar a desarrollar este país. Claro, hay más oferta de campo y por eso no se mueve tanto el precio de la tierra. Hay una gran oferta de campo. Hay mucha oferta de campo y son pocos los operadores que están buscando tierra o, en definitiva, sobra la cantidad de tierra para los compradores que hay en Paraguay. Estamos en un piso, o sea, bajar más de lo que ya ha bajado el precio no va a bajar. Ahora, lo que puede ocurrir es que suba entonces. Es esperable que suba. Los precios bajaron, hoy estamos en una relación de precios buena, los niveles de rentabilidad sobre una inversión en Paraguay son muy buenos. Lo esperable es que suba porque, no te olvides que todo esto, los precios de la tierra que hablamos hoy, los precios del ganado, todo el negocio agropecuario hoy está basado en un país que tiene muchas debilidades todavía desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de mercados, desde el punto de vista de formalidad, oficialidad, Instituto de la Carne, en fin. En la medida que se vayan dando todos los otros factores que ayudan y que alimentan a esto, el precio de la tierra también tiene mucho para subir. Antes de ir al corte, Rodrigo, ¿suben este año o quizás hay que esperar 2022, en la medida de que se mantengan los precios de los commodities, en qué momento podríamos tener una corrección y quizás una llegada nuevamente de inversores al país? Yo creo que la reacción va a ser rápida. Espero una reacción para el 2021. Uh-huh. Ahora, si realmente va a haber una suba este año, va a haber una reacción, para mí va a haber más operaciones. Ya hay más movimientos y se van a ver más operaciones para el 2021. Pero posiblemente la suba de la tierra venga para el 2022. Hacemos una pausa y ya seguimos conversando. Ya continuamos aquí en Toda la Parrilla con el ingeniero Rodrigo Artagabaitia. Continuamos conversando con el ingeniero Rodrigo Artagabaitia, director de Verdén, 20 años de Verdén. Rodrigo, antes de la pausa estuvimos hablando un poco de la llegada de los inversores, del trabajo que ha realizado la empresa.
para atraer compradores y gente que ha instalado su emprendimiento aquí en Paraguay, sobre todo en el Chaco. ¿Qué referencia podríamos manejar hoy de precio para un campo en el Chaco? ¿Uno en estado natural, un campo virgen y un campo ya desarrollado? Un campo virgen que en su momento, allá hace 20 años, costaba $20, hoy cuesta $500, entre $450 y $500. Un campo desarrollado, que en su momento no había prácticamente, había muy pocos, hoy está, y que en el momento pico costó $1,100 la hectárea, hoy anda en el orden de los $900. Tuvimos una caída de un 20% desde el momento que cayó el precio de la soja hasta ahora. Pausado, pero y hoy está estabilizado. ¿Cómo ha sido el comportamiento del inversor, sobre todo uruguayo, que trabaja con ustedes, con respecto a la decisión de comprar y desarrollar el campo en caso de un predio que sea virgen, un área virgen? ¿Hubo una especulación inmobiliaria? ¿Se mantiene eso o se decidió y desarrolló y hoy produce? Yo creo que el proceso, Martín, la rueda tiene que empezar a girar. Paraguay estaba estancado, no había inversión. En aquel momento vos le hablabas a inversores para venir acá y cuando le decías el precio de la tierra, te decían, no puede ser. No puede ser. Es imposible. Tiene que ser mentira, no puede existir. Entonces, ¿quiénes venían en algún momento? Los aventureros. Yo te invité a vos, que sos un aventurero, me vine yo, y algún otro loco más. Eran pocos los que venían. Éramos aventureros. Y con el tiempo, ¿qué es lo que ha pasado? La tierra comenzó a subir, esa gente compró tierra, los aventureros hicieron su negocio, después la vendieron, pero la compraron otros, a mayor precio, que ya no eran tan aventureros, y así ha ido subiendo el precio de la tierra. Entonces, ¿hoy quiénes vienen? Los aventureros no, los aventureros ya no vienen más, porque la tierra está muy cara. Hoy vienen los que vienen a producir, hoy vienen los que antes no venían a $10, hoy vienen y pagan 500 porque quieren otro marco. Paraguay cambió, Paraguay no es el mismo, nada es lo mismo que hace 20 años, vos y yo tenemos pelo blanco, nada es lo mismo. Entonces, pero se evolucionó mucho. Entonces, hoy los que vienen, vienen buscando otra cosa. ¿Cuál ha sido la evolución de los uruguayos, concretamente, que han venido al Chaco? Y hubo un proceso de recambio entre esos $10 y los $200, gente que entró y después salió, y después vinieron otros que son los que están produciendo hoy. Hoy, te diría que la gran mayoría de los empresarios que compraban tierra y están produciendo y están en el Chaco, están para producir. Los que no están produciendo están en proceso de producción. Pero ya no hay más gente que compre tierra porque es barato para como una oportunidad de negocio. Hoy el que compra es como un factor de producción, pensando ya no es comprar tierra, ya es hacer una estancia o hacer un establecimiento, que ya son otros números, es otra realidad y exige otro nivel de trabajo. Rodrigo, hoy en los 20 años, ¿en qué está Verdem? ¿Cómo está la empresa? Si la tenés que definir en este momento, ¿hacia dónde está enfocada? Lo primero que tengo que decir por estos 20 años es que si estamos donde estamos es gracias a mucha gente que nos confió en nosotros y que nos apoyó siempre. Son los pilares y son a quienes queremos reconocer hoy en estos 20 años, todos los que han sido parte de este proceso. La empresa hoy es una empresa consolidada, absolutamente consolidada, concentrada en el sector agropecuario, concentrada en la producción ganadera y también bastante concentrada en el Chaco. Lo que hemos desarrollado es un modelo de producción. Es decir, somos una empresa que somos un aliado del cliente, de cualquier cliente, paraguayo o extranjero, donde hemos desarrollado todos los servicios que creemos que son necesarios o que puede requerir un cliente el que está sentado enfrente de nosotros. Nos ponemos al lado enfrente y pensamos como si fuera el cliente. ¿Qué necesita el cliente? Con todo el equipo nuestro le decimos, cada vez que usted presente un papel, imagínese que usted es el cliente. ¿Qué quiere el cliente? Entonces, por un lado, el modelo pantalla, que creo, estoy convencido que tiene un potencial enorme, tiene un mar azul, un océano azul, como dicen, enorme para crecer por delante, por todo lo que todavía no entra al sistema. Falta desarrollar mucho el tema pantalla. En el tema venta a tierra, bueno, es un modelo de venta a tierra como cualquier otro, la comercialización va a existir siempre, sean tierras caras, baratas. Pero el modelo de producción, la unidad de gestión de producción, es donde tenemos más concentradas las fuerzas hoy, porque es el que nos exige mucho. Vender tierra es fácil. Trabajar la tierra es difícil, producir es difícil. Entonces, acompañando también, hoy nosotros hoy tenemos 40 propiedades dentro de nuestro radio de acción que son a quienes prestamos servicio. Esas 40 propiedades tienen creciendo internamente por la incorporación de tierra que se desarrolle, que pasa a producir. Y de aquí para adelante, lo que tenemos que hacer es fortalecer esto. Nosotros, en el departamento de producción, primero, vemos muchas oportunidades, las mismas oportunidades que en todos lados, las seguimos viendo en la tierra. Vemos y hemos trabajado y nos hemos profesionalizado en cómo desarrollar, cómo aprovechar esas oportunidades.
El Chaco es muy duro y tiene muchas cosas malas, pero tiene muchas cosas buenas. Entonces, nos concentramos en aprovechar esas cosas buenas que tiene. Desarrollamos una metodología de trabajo que nos permite administrar unas cuantas propiedades a la misma vez, con una misma metodología de trabajo. Desde ese punto de vista, el Paraguay y el Chaco concretamente es bastante... es más sencillo que otros lados por la homogeneidad, si bien sus tierras son diferentes, pero por las características de producción son bastante similares. Y, por supuesto, siempre atrás de eso, buscando rentabilidad, porque el que viene a invertir quiere rentabilidad. Para nosotros la rentabilidad es lo número uno. Primero rentabilidad, después vemos cómo hacemos para obtener esa rentabilidad. Claro. Y es lo que nos... Rodrigo, uno piensa naturalmente en el inversor extranjero, pero me imagino que ustedes también, desde la empresa, trabajan y piensan en ofrecerle un servicio al propietario de campos nacionales, ya sea que por distintas razones tiene el desafío también de encontrar rentabilidad en el emprendimiento. Por supuesto. La diferencia que notamos es que el extranjero viene rápidamente queriendo ver un cuadro de inversión, un flujo y rentabilidad. Y si hay rentabilidad y si hay certeza atrás de lo que uno le muestra en la rentabilidad, es un tema rápido de resolver y ver cómo, si puede, no puede, cuándo puede y cómo puede invertir. En la situación del local, normalmente viene de explotaciones ya tradicionales, familiares o tradicionales, donde el know-how de la explotación es otro, la tradición es otra, entonces también a veces se hace también un poco más difícil explicarle o pretender insertar cambios. Eso es un tema muy importante. Nuestra metodología de trabajo, que trata de simplificar, buscando rentabilidad, buscando aprovechar todas las condiciones que tenemos, a veces implican cambios sustanciales que cuando vienen de tradición son un poco más complicados. Así que siempre nos ha resultado más fácil un inversor extranjero que el propio vínculo con el sector local. ¿Y cuál es la clave para obtener en una empresa ganadera hoy rentabilidad o una alta rentabilidad o una rentabilidad aceptable? Desde nuestro modelo de producción, sistemas de producción que estén basados en lo que tenemos fácil acá, que es pasto, manejo del pasto, manejo de la pastura, buen manejo, pensando de todo punto de vista, pensando desde el punto de vista holístico, de lo que es de sostenibilidad. Es decir, el pasto, como nosotros siempre digo, somos pastores. Nuestro objetivo principal es el pasto. Tal es así que muchas veces no miramos, y aprendí una cosa de un técnico, de Enrique Bariño, que es un uruguayo muy bueno, asesor, que dice, preocupate de los problemas que podés manejar. Si llueve o no llueve, no lo podés manejar. Si el dólar sube o no sube, no lo podés manejar. ¿Qué es lo que vos podés manejar? ¿Qué es lo que nosotros podemos manejar en el Chaco paraguayo, en una empresa agropecuaria? Podemos manejar el pasto. Sabemos manejar el pasto. Sabemos cómo cuidarlo, sabemos cómo manejarlo. Entonces, en eso nos enfocamos y esa es nuestra metodología de trabajo. ¿Para qué? Acompañando muy buena producción de pasto, acompañando con todo el know-how, con bajos costos, cuidando mucho los costos, principalmente mirando la rentabilidad. Muchas veces nos distraemos, nos enfocamos o nos entusiasmamos con altas producciones. Muchas veces alta producción no es símbolo de rentabilidad. Nosotros buscamos rentabilidad primero que nada y equilibrio con el medio donde estamos trabajando, que en este caso es el Chaco paraguayo. De equilibrio entre la pastura, con la producción, los sistemas de manejo, los costos, buscando rentabilidad. Rodrigo, ¿qué evento están preparando ahora para celebrar de alguna manera con una actividad comercial los 20 años? Estamos en un evento modo COVID, no sabemos mucho todavía cuál va a ser exactamente el alcance, pero seguro que dijimos, los 20 años merecen celebrarse. Festejarse no sabemos porque el marco capaz que no es de festejo, pero sí de celebrarse. Y celebrarse, como te dije, con amigos y con gente que ha sido apoyo a lo largo de estos 20 años. Siempre lo hemos festejado, para nosotros una feria es una fiesta, una feria es una forma de celebración y es donde gran parte de nuestros clientes, el contacto y el vínculo con nosotros es a través de la feria. Entonces, una feria en un marco especial, con condiciones especiales de comercialización, de financiación, en un lugar especial que va a ser el Sheraton, donde además de tener un volumen importante de animales, estamos ya con algo más de 5.000 cabezas inscriptas, con un buen volumen de animales, en un marco diferente de celebración, podamos agasajar a todos nuestros clientes. ¿Qué fecha se va a hacer, Rodrigo? Va a ser el martes 23 de marzo, desde el Sheraton de Asunción, si las condiciones siguen siendo buenas, va a ser desde ahí. Si no, lo vamos a hacer igual, virtual. Pero la verdad que pierde el encanto de la gente, que es lo que en este evento especial queremos destacar. Una oferta interesante. ¿Cómo ves el panorama con respecto a lo que es el negocio ganadero en lo que tiene que ver a precio? Hemos tenido en este último tiempo una suba interesante del ganado aquí en Paraguay, bueno, en la región también. ¿Cómo estás viendo hoy el escenario de precios? Efecto rebote, lo que estábamos esperando todos. Yo lo veo muy bien.
también un poco viene de lo mismo, viene de los precios de la soja, viene de la demanda de China, si estamos recibiendo coletazos de lo que está pasando en el mundo. Creo que Paraguay lo veo muy bien posicionado, sabiendo las debilidades que tenemos, ¿no? ¿Verdad? Hablamos de China recién, una tremenda debilidad de mercados. Pero desde el punto de vista local, creo que en la medida que los países competidores de Paraguay, desde el punto de vista, estamos hablando de precio y precio de la carne, ¿no? ¿Verdad? Que los países competidores de Paraguay estén distraídos con China, nos va a permitir a nosotros irnos insertando en esos nichos que vamos a... Claro, van a dejar un espacio en Chile, en Rusia, en otros mercados, Israel. Lo que preocupa es la vulnerabilidad y lo rápido que pasa todo. Porque hoy te digo esto y dentro de un rato se cayó China porque se les ocurrió cerrar y cambió todas las reglas. Lo que no veo es solidez en esta estructura y al nosotros depender de los otros mercados, tampoco tenemos solidez. Eso es uno de los grandes debes que tenemos que desarrollar. Rodrigo, buena parte de tu actividad en el negocio ha estado aquí en Paraguay en estos últimos 20 años, pero también, por supuesto, en Uruguay. Aquí se habla del Instituto Paraguayo de la Carne, en Uruguay está el INAC. ¿Cómo ves este tema, que es un tema que está en la agenda desde hace ya bastante tiempo aquí en Paraguay? El tema del Instituto Paraguayo Son procesos. Las cosas llegan, todo llega. A su tiempo todo llega. Es una necesidad fundamental. Paraguay no va a poder desarrollarse plenamente sin tener un Instituto de la Carne. Los países más desarrollados lo tienen. ¿Y qué es Instituto de la Carne, en definitiva? Es información, información objetiva. Un ente regulador e información objetiva. Hasta que no tengamos información, no vamos a poder desarrollarnos y crecer como tiene que ser. Va a llegar, no sé si va a llegar este año, entre uno, entre tres, porque por supuesto que hay resistencia. La pantalla trajo resistencia en su momento. Cada cambio trae resistencia. Alguien tiene que ceder algo, alguien pierde algo. Por eso que la discusión es que si no hay, entre productores e industria, juntos, solos en una mesa, veo difícil que podamos avanzar. Tiene que haber un interlocutor. Tiene que haber alguien que esté mediando. Tiene que haber alguien que esté mediando, que tendría que ser el Estado, me parece que es fundamental. Claro. Alguien tiene que mediar en este proceso para que esto salga. Si no, no veo el camino. ¿Qué te ha dejado, cómo ves, la relación productor-industria? Me hace acordar a Uruguay de hace 30 años, 20 años. Mi padre era presidente de la Federación Rural y me acuerdo una caricatura hecha por Aroxa en el año 78, papá peleando por la exportación de ganado en pie y era un toro, papá peleando contra un toro, hay una caricatura. Y estamos en algo parecido, es decir, libre exportación de ganado en pie, son todos elementos que son fundamentales para poder desarrollarnos. Y veo una relación muy tensa entre productor e industria, que también es parte de un proceso. Creo que estamos viendo un proceso. Hay un movimiento, hace 20 años, hace 10 años, nadie hablaba del Instituto de la Carne, no se nos pasaba por la cabeza. Bueno, hoy está arriba de la mesa todos los días. Y esto es gotear, 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 y va a tener que caer, porque es una necesidad. No nos vamos a poder desarrollar. No vamos a poder desarrollar la ganadería profesionalmente, no vamos a poder llegar a los mercados que queremos, ni con la calidad que queremos, ni muchas veces nos lucimos de la carne que hay. Pero si Paraguay tiene una carne espectacular, pero si no hacemos letra para poder llegar como tenemos que llegar, no vamos a llegar, es fundamental. Rodrigo, ha sido un gustazo. Felicitaciones por estos 20 años, por muchos años más, que continúe el éxito de la empresa. Ya vienen las nuevas generaciones también empujando. Y vamos a estar conversando nuevamente, si Dios quiere, muy pronto. Gracias por acompañarnos. Martín, gracias a ti por invitarme. Gracias también por estar acá y por ser parte de este proyecto Paraguay, que me parece que es muy, muy promisorio. Y la participación y la profesionalidad tuya también creo que va a aportar mucho acá a la ganadería nuestra. Así que gracias. Muchas gracias. Cerramos, amigos, toda la parrilla. Nos estaremos reencontrando nuevamente en la próxima semana. Muchas gracias.